desastre total que tuvimos la última vez en la prueba del Open HD, aquí tenemos el Minitalon reparado. Bueno, ha sido fácil repararlo, relativamente se rompió bastante, pero bueno, partió bastante en línea, no se aplastó. Entonces, hemos conseguido dejarlo bastante bien, prácticamente no se nota. Como veis, bueno, pues se cosió bastante. Y le hemos instalado el Open HD en la parte interior para evitar lo que pienso que puede ser que no entrara aire en los alerones traseros. Bueno, y aquí estamos en el campo con todo preparado para salir volando. Tenemos nuestra antena aquí colocada de 1,3 GHz. Tenemos aquí la pantalla para ver el Open HD, el ordenador, pues por si hay que modificar algo, y además para grabar la pantalla, y nuestra caja con nuestro tierra de Open HD. Bueno, pues lo tenemos todo preparado para salir volando. Vamos a ver qué tal se da y si esta vez lo conseguimos volar. Funciona todo. Está comprobado, recomprobado. Yo ya no sé si esto conseguiremos volarlo. Vamos a verlo. Centro de gravedad correcto. Bueno, pues al ataque. Vamos a ver qué viene otro coche. A ver dónde va. Estamos grabando. 14 satélites. Armado. Ya vamos. Telemetry lost. Tiene un false save, yo creo que puede estar muy cerca de la antena. Bueno, otro false save. ¿Por qué tengo false save? Algo pasa, estoy metiendo en alguna señal. Me voy a separar. Estoy muy cerca de la antena, yo creo. False save de nuevo.
Estoy mantener altura al hall, 116 metros. Tengo bastante poco. No sé por qué. Cero. Algo se mete en la antena. Tengo falsafe. Flight mode land. Voy a poner retour to home. Vamos a ver dónde me pongo. Voy a poner aquí. Yo creo que algo le pasa a la antena del receptor, porque no es normal que haya tan poca. De todas maneras, creo que voy a apagar el, ¿cómo se ve esto? Esto se ve fenómeno. Voy a dejar de grabar. A ver si es esto lo que se mete en la antena. Y apagarlo. A ver. No, sigue teniendo falsos. Bueno, tengo que mirar el cable, el antena del receptor. Bueno, vamos a tratar de aterrizarlo sin pegárnosla. Bueno, bueno, esto no va a ser fácil. Bueno, bueno, bueno. Bueno, qué hostia se va a pegar.
No sé por qué está haciendo esto. No sé por qué está haciendo esto, pero la hostia va a ser cojonuda. A esa más lejos. Cada vez sea más lejos. No tengo mando. No tengo mando. Eso podemos dejarlo con la cola. Si no lo estrello, va de puta madre. No tengo mando, actúa de vez en cuando, salta alrededor de un tujón constante. Creo que lo he salvado, estrellándolo un poco.
¿Y esto por qué cojones me pasa a mí? Telemetry lost, dice que hijo de la gran puta. ¿Pero qué te ha pasado? Cabrón. Bueno, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Se ha salido la antena y ni puta idea por qué se ha puesto. Se le ha perdido totalmente el control. Ni idea, tío. Funcionaba fenómeno. Bueno, vamos a. No se ha roto nada, mira, menos mal. Pero se ha vuelto loco, tío. Se ha vuelto loco. No sé si qué ha sido. Y aquí, el RSSI. Tengo un mínimo de 42. En el mando, la telemetría del mando. Bueno, vamos a ver qué tal se ha visto el OpenHD, que era lo importante. Y lo intentaré arreglar, yo es que ya no sé. No ha sido nada por de puto milagro que lo podía traer hasta aquí. Bueno, buen vuelo. A ver si podemos volar alguna otra vez. Se ocurre volando. Seguidme que esto por lo menos vuela. Se ocurre volando. Bueno, y una vez revisado el problema, voilà. Aquí está. Su puta madre. Bueno, todo tiene arreglo. Vamos a soldarlo, a ver si funciona. Cago en Dios. Bueno, finalmente cambia la antena. Parece ser que está además de el suelto ahí, pues o lo que he hecho mal yo, o tiene algo más roto. Estaba en 60 de RSSI. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver si con esta funciona. Welcome to OpenTX. Modo de vuelo Horizon. Bueno, pues aquí lo tenemos. 100%. Esto es otra cosa. Volveremos a volar con esto. Bueno, ya está todo perfecto, todo preparado. Lo volaremos de nuevo. Vamos a verlo si funciona. Ahora no me da tiempo a volarlo. Seguirme, suscribiros y lo veremos volar. Mucho volando.